¿Qué tal, amigos? Soy Cross de Werewolf Games y hoy voy a corromper algunas gemas que obtuvimos en el farmeo de Burial Chambers Tier 7. Esto con el fin de hacer que gemas que no valen nada, o sea, que estaban ya tasadas como con valor de menos de 5 caos, pues tratar de que suban su valor, ¿no?, a través de la corrupción, sacándole implícitos que pues, tienen, que son costosos ahorita en el mercado. ¿Qué necesitamos? En este caso, pues yo usé 100 valores, compré 100 valores. ¿Cómo compré esos 100 valores? Pueden usar el Poe Trade. Con el Poe Trade pueden comprar en bulk. Y bueno, aquí de este lado ponen el ítem que ustedes tienen, o sea, caos, nosotros tenemos caos y lo que queremos son valores. Aquí pueden ver más o menos el radio, ¿no? Es de 1 a 1, o sea, un caos nos da un valor. Entonces, pues pueden checar, ¿no?, que el stock de la persona sea suficiente para lo que van a comprar. En mi caso yo compré unos 100 valores porque tenía como 100 gemas, 100 jewels de nivel 75 para arriba, y eso es lo que iba a corromper, ¿no?, y lo que les voy a mostrar. De hecho, los resultados de hecho fueron bastante buenos, para hacer gemas que no valían nada, a pasar a hacer gemas que, una de las gemas de hecho recuperó esta inversión de 80 caos, 100 caos, y las demás aún había diferencia, ¿no?, casi un exalted y medio. Entonces es como una de esas cosas que puedes hacer side de lo que estás haciendo. Por ejemplo, nosotros, yo he estado farmeando Burial Chambers Tier 7 para conseguir The Doctors, ¿no? De hecho, irónicamente me salió el The Doctors a más o menos los 10 mapas, pero he estado tratando pues con un una forma de farmeo efectiva que nos permita siempre sacar más Burial Chambers, siempre nos permita sacar loot. Y pues porque estamos en búsqueda de The Doctors, de Norse y en última instancia pues de un Headhunter, ¿no? Que eso ya tiene mucho más valor en el mercado. Pero pues en sí, bueno, en este video les voy a mostrar, ¿no?, cómo obtuvimos, cómo obteniendo gemas, como les comento, que no cuestan nada, con los valores logramos hacer que valgan algo algunas. Y pues las vendemos, ¿no?, para obtener ese currency. Así que pues vamos a ello. Bueno, amigos, como pudieron ver, pues eso fue la corrupción de las 100 gemas. Ahorita les voy a poner una tablita con los resultados. De hecho, pues seguramente van a preguntar que con qué aplicación estoy haciendo los precios. O sea, estoy calculando los precios. Es una aplicación que se llama Poe Prices. Y no está muy fácil de usar, pero tal vez también podríamos hacer un video sobre eso, ¿no? De hecho, la inversión pues fue de 100 caos aprox, ¿no?, por lo de los Val. Y como pueden ver, indica ahí que las gemas que se tasaron de eso pues valen aproximadamente 3 exalted. Así que la inversión y la recuperación de ello pues sí está efectiva. De hecho, en lo que grababa este video se vendió una de las gemas y con eso se recuperaron los 100 caos invertidos. Entonces es una muy buena forma de sacar currency. Obviamente no puede ser la forma principal porque necesitas las gemas. Entonces por eso hablo de que es una forma lateral o side de alternativa de sacar currency, que puedes ir puedes hacerla una vez que acumules algunos ítems, ¿no?, de farmear tus mapas o lo que sea que vayas a hacer.
Pues eso es todo por ahora. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes en Facebook. Y pues si tienen alguna sugerencia, comentario de algún video que quieran que hagamos sobre cómo farmear algo específico, cómo subir de nivel o algo así, que pues también pueden ponerlo en los comentarios y estaremos pendientes de eso. Hasta luego.